Paco Pérez Arce, Francisco González y Armando Bartra, que están discutiendo algo seguramente bien interesante porque pues ya se quedaron platicando allá abajo, pero en lo que los subo, les invito a que les den un fuerte aplauso, por favor, y empezaremos con esta charla. Habíamos convocado a Cuauhtémoc Cárdenas y nos había dicho que sí, pero por alguna razón que no acabamos de entender, no llega. Es raro porque Cuauhtémoc es muy serio, muy puntual y no falla en estas cosas. Quiero pensar que a lo mejor se cruzaron los cables porque tiene otra intervención en esta feria dentro de 2 días y a lo mejor con el cambio de horario se creó la confusión. Si aparece, pues estaremos honrados en recibirlo en este foro. Si no, pues nos disculpamos por su ausencia y trataremos de averiguar qué fue lo que pasó. En principio, vamos a arrancar con el debate. La idea era, yo no estoy aquí, Paco es el encargado de moderar este foro. La idea era bien sencilla, que la historia, vamos a debate, el cardenismo. ¿Por qué hablar del cardenismo hoy y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, muchas gracias por su presencia. Esperemos que llegue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el curso de esta plática, ojalá, eso es lo que estaba planeado. La pregunta que abre esta mesa, o más bien la idea que abre esta mesa, es la vigencia del cardenismo. Esa es la frase, la vigencia hoy del cardenismo. Y hay muchos temas de la política actual, de la vida actual en México, de lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, que yo digo, cada vez más, nos hacen extrañar al general Cárdenas. Nada más para mencionar algunos temas que se conectan con lo que fue el cardenismo en su época, digamos, histórica, en su periodo de gobierno. Yo empezaría por mencionar lo que sucedió en Ayotzinapa hace 3 años. El atentado contra los normalistas rurales no es sino la consecuencia, no es un accidente, no es que un mal presidente municipal se conectó con una organización criminal y entonces sucedió algo terrible. No es eso, es algo mucho más profundo, más largo, tiene raíces. Es una cuestión de historia, que durante las últimas 2 décadas, por lo menos, la política del gobierno federal y de los gobiernos locales ha sido una política de combate a las normales rurales. Sistemático, un combate que hizo que de 35, 36 normales rurales que existían a mediados del siglo XX, hoy existen 17. Todas las otras, el gobierno las desapareció, las destruyó, las cerró. No es casual, es una idea que tiene este gobierno, el de Peña, pero también los anteriores, de la educación. No les gusta en lo absoluto la educación popular, no les gusta la educación rural, no les gustan las normales rurales y las combaten sistemáticamente por la vía de quitarles presupuesto o por la vía de reprimirlos y asesinar normalistas. Esa fue como la gota, Ayotzinapa fue el último paso, pero es consecuencia de toda esa política sistemática del gobierno federal. No digo que Peña y su gente hayan mandado a que eso sucediera, pero es la consecuencia de una política sistemática del gobierno federal en contra de la educación popular. Bueno, esa educación popular nació en el gobierno de Cárdenas. Tiene sus antecedentes, por supuesto, pero es el gobierno del general Cárdenas el que echa para adelante la educación popular. Le preocupaba, le interesaba, promovía la educación del pueblo de México. Y entonces hizo las misiones culturales, fortaleció las normales rurales, fundó el INAH,
creó el Instituto Politécnico Nacional, empujó la educación secundaria técnica, agrícola. Obviamente había un proyecto de apoyo a la educación popular. Y ese proyecto de educación se sostuvo más o menos, y durante las últimas décadas los normalistas rurales han defendido ese proyecto contra la política seguida por el gobierno federal. Su idea de educación es otra y les molesta que existan las normales rurales. Por eso esa expresión despectiva, como se refieren a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, de los propios funcionarios públicos y de mucha gente que les llamaba los ayotzinapos, como los latosos, los que vienen a crear problemas. ¿Y cuáles son los problemas que creaban los muchachos de Ayotzinapa? Pues que iban a exigir presupuesto para que su escuela sobreviviera. Ese era el tema, sistemáticamente. Este último acto, el acto en donde desaparecieron los 43 normalistas, era un acto que no era ninguna novedad. Estaban preparándose para participar, y esto me parece muy significativo, en la manifestación conmemorativa del 2 de octubre para venir a la Ciudad de México, a esa manifestación, que no era por supuesto la primera vez que venían. Entonces, lo que sucedió en Ayotzinapa es consecuencia de una política que confronta a la historia y en particular a lo que se propuso en el gobierno del general Cárdenas y llevó adelante. Otros temas actuales que hemos vivido recientemente, a veces con vergüenza, tiene que ver o contrasta muy claramente lo que fue la política exterior del general Cárdenas. Ahora que hemos visto la forma que es como se comportan el presidente Peña y sus no sé qué es, Videgaray, su seguidor, su amigo, su compadre, es exactamente el lado contrario, opuesto a lo que era una política exterior de dignidad, de defensa de la independencia, de defensa de la soberanía y de no aceptar que se insultara al país, que se insultara a los mexicanos. El caso más claro fue cuando se expropió el petróleo. El general Cárdenas no permitió que el gobierno británico imperial ofendiera a los mexicanos. Cuando se reunió en una ocasión, esto está contado en algunos libros, con el ministro británico y con los empresarios británicos del petróleo, estaban discutiendo la solución del conflicto, todavía no estaba la expropiación, y la solución era que se pagaran 26 millones de pesos. Eso resolvía la huelga de los trabajadores y se podía llegar a un acuerdo. Y entonces el general Cárdenas dijo, esos 26 millones de pesos yo garantizo que resuelven el problema. Eso dijo. Y el ministro británico le preguntó, ¿y cómo sabemos que va a cumplir? Eso se lo estaba diciendo al presidente de la República de México. Entonces el general Cárdenas dijo, esta reunión se acabó aquí. Se levantó y salió. No podía permitir que se insultara de esa manera al presidente de un país independiente. Si él estaba diciendo que su palabra era que eso se resolvería de ese modo, no podía ni siquiera pensar en aceptar que el ministro británico o los empresarios lo pusieran en duda. Bueno, comparen esa actitud con la que hemos visto recientemente de Peña y de Videgaray frente a la cuestión, por ejemplo, del muro de Trump. Cuando en una conferencia de prensa un periodista le pregunta a Trump, en frente de Peña, le pregunta, ¿y quién va a pagar el muro? Y Trump dice, México. ¿Qué hace Peña y Videgaray? Se hacen los sordos y hacen como que no escucharon y después declaran eso. Dicen, no, es que nosotros no oímos que dijeran eso. Una actitud realmente vergonzosa, humillante. Bueno, esa fue una, pero muchas otras. Por ejemplo,
la expulsión del embajador de Corea del Norte. No se trataba, desde luego, de estar de acuerdo con Corea del Norte o no. Se trataba simplemente de no obedecer una instrucción que le había dado el imperio, no hacer algo para quedar bien con Donald Trump, ese personaje que representa a Estados Unidos. Pero antes que otra cosa pasara, el gobierno de México anuncia que va a expulsar y expulsa al embajador de Corea. O en Venezuela, frente a la cuestión de Venezuela, encabeza junto con Estados Unidos la iniciativa para expulsar a Venezuela de la ONU, para juzgarlo. ¿Eso qué tiene que ver con la histórica política exterior mexicana? Desde luego nada que ver con lo que impuso como una política de dignidad, de defensa de la independencia nacional el general Cárdenas. Pocas veces como estas he dicho yo cómo extrañamos al general Cárdenas. Y también en relaciones exteriores, el ejemplo que fue México en la solidaridad con la República Española. Tantos años después podemos seguir diciendo que el gobierno de México hizo un acto de absoluta independencia frente a los grandes poderes mundiales y de solidaridad con nuestros hermanos españoles que peleaban en contra del fascismo y del nazismo y de los franquistas. Bueno, el general Cárdenas defendió la posición de la República Española, incluso aceptó enviar 20,000 fusiles mexicanos y algo así como 2,000,000 de cartuchos mexicanos hechos en México para la defensa de la República Española. Y cuando la guerra civil estaba perdida, la posición del gobierno siempre fue puertas abiertas para el exilio español. Un ejemplo de política exterior de dignidad y de independencia. Por eso cuando pasa esto, la relación con Trump, el muro, ahora el TLC, que está en negociación, como si eso fuera realmente lo importante para nosotros, defender el TLC, cuando el TLC es un acuerdo comercial que, bueno, ha beneficiado a mucha gente, no precisamente al pueblo de México, a mucha gente ha beneficiado de los tres países, pero no estamos como para defender eso frente a la amenaza de Trump de que me voy a salir del TLC, como si le compráramos su versión de que el TLC es de gran beneficio para México y en contra de Estados Unidos, que ha perdido mucho. Es absurdo y la política de México agachona es también absurda. Cuando Trump dijo, me voy a levantar de la mesa, había que haberle tomado la palabra y realmente se hubiera metido en un lío con su propia gente en Estados Unidos, porque el TLC no es que beneficie a México y perjudique a Estados Unidos, eso es el discurso, un discurso falso. Bueno, no tenemos una posición de dignidad y de defensa de la independencia de México con el gobierno actual, ni con los anteriores. También acordémonos de Fox con el come si te vas que le dijo a Fidel Castro. Es una actitud de humillante. ¿Por qué le dijo Fox a Fidel Castro come si te vas? Por instrucciones de Estados Unidos, porque no quería que el presidente de Estados Unidos llegara a una reunión donde estaba Fidel Castro. Entonces, el presidente Fox le habla a Fidel y le dice, Fidel, ¿por qué no vienes, comes y luego te vas? Y Fidel le pregunta, ¿me voy a dónde? ¿A la isla de Cuba? Sí, sí, pues comes, platicamos y te vas, porque va a venir el presidente de Estados Unidos. Bueno, una vergüenza la política exterior de México porque es una posición de humillación indigna. Y bueno, en momentos como esos, ¿cómo extrañamos al general Cárdenas? Y luego, finalmente, para ya pasarle el micrófono a mis compañeros, diría, hay algo muy importante en el gobierno de general, muchas cosas. No he hablado de la expropiación petrolera y su significado, la de la reforma agraria, de la posición frente a las organizaciones obreras, etc. Pero una cosa que quiero subrayar es la actitud personal del general Cárdenas, de una humildad no mal entendida,
una humildad que significa estar dispuesto a escuchar pacientemente a los demás, al pueblo, a los campesinos, a los indios, a los obreros, con respeto. No quiere decir que acepte todo lo que aceptara todo lo que se le dijera, pero escuchaba con mucho respeto, con mucho respeto. Y claro, él fue ganando espacios dentro de los campesinos y dentro de los indígenas y dentro de los obreros, cada vez más era más respetado por el pueblo de México. La actitud de, para gobernar de esa manera sincera, porque hoy esas actitudes disque cercanas al pueblo son actos mediáticos, no son sinceros, son grotescos, son absolutamente falsos, son de cartón, nadie los cree, ni ellos, ni los locutores que están en la de la televisión que están con ellos, son absolutamente falsos. Incluso, bueno, ya balconearon las chamarras que utiliza Peña para irse a codear con los pobres, son unas chamarras así que parecen populares, pero que cuestan 30 mil pesos. Digo, eso no tiene nada de… está bien que tenga una chamarra de 30 mil pesos, pero lo que pasa es que es falsa su actitud, es lo que quiero decir. Bueno, eso no había con el general Cárdenas, era una actitud sincera, de acercamiento al pueblo, sin aspavientos, como sin aspavientos también corrió a el embajador británico en México. No hizo aspavientos, no se convirtió en un… no, simplemente le dijo, haga el favor de retirarse, y trajo al embajador de México, ¿no? Porque había ofendido a la nación mexicana y él era el presidente de México. Esa frase, con esa frase también quizá podríamos empezar hoy. Ofendieron a la nación mexicana y el presidente Cárdenas no lo permitió. Esa frase creo que tiene mucha vigencia. Bueno, gracias. Les voy a pasar el micrófono. A Armando Bartra. Bien, buenas tardes, buenas noches. Una disculpa, yo creo que el ingeniero Cárdenas no va a llegar, que hubiera sido realmente un lujo tenerlo aquí para hablar de su padre, pero también para hablar de un personaje de nuestra historia que creo yo que ha sido inspiración de su hijo. Hubiera estado interesante la reflexión sobre lo que representa el cardenismo histórico que dijo Paco en los días que corren. Yo voy a hacer una reflexión que quizás tiene que ver con este enfoque que nos ha propuesto Paco, que es comparar el presente con el pasado durante el gobierno del general Cárdenas. La primera cuestión es que yo no me he acercado a la historia de México y en particular a la historia de este periodo por el lujo de saber, de conocer con un afán historiográfico, sino para obtener lecciones, para aprender de la historia. Mi acercamiento a la historia siempre ha sido en busca de inspiración, en busca de experiencias rescatables, en busca de lecciones históricas. Hay que ser riguroso, hay que ser cuidadoso, hay que ir a los documentos, pero uno busca en el pasado inspiración para guiarse en el presente y orientarse hacia el porvenir. Y este ha sido el caso del gobierno del general Cárdenas, que es probablemente uno de los periodos históricos, sin duda después de la Revolución, el periodo histórico más provocador, más sugerente, más inspirador. Me acerqué con cierta profundidad al tema hace 30 y tantos años, quizá 40, cuando estaba yo explorando la historia del movimiento campesino post-revolucionario en México, cuando estaba yo tratando de desentrañar cuáles habían sido los avatares de los campesinos que habían hecho una revolución, que habían sido, sin embargo, desplazados del centro político por el obregonismo primero, por el Grupo de Sonora en general, y que no se habían quedado callados, que no se habían marginado, que no se habían sometido, que habían seguido luchando después del fin de la revolución, después de la firma de la Constitución del 17. ¿Qué había pasado con los campesinos? Ese era mi tema. Y uno de los momentos culminantes para la historia campesina de nuestro país, en el siglo pasado, en el siglo XX, era precisamente el gobierno del general Cárdenas. No lo mencionó Paco en estos términos, mencionó el agrarismo de Cárdenas. Bueno, hay que decirlo en dos palabras: la expropiación y la distribución, la devolución a los campesinos, porque finalmente los campesinos y los pueblos indígenas
son los dueños originarios de estas tierras, la expropiación y devolución a los campesinos de 18 millones de hectáreas. Y uno dirá 18 millones de hectáreas de cerros, 18 millones de hectáreas de desiertos, 18 millones de hectáreas de tierras delgadas, poco fértiles, 18 millones de hectáreas de vegetación seca, y no es así. La distribución de tierras a los campesinos, la dotación de tierras ejidales durante el gobierno de Cárdenas es en general de tierras de muy buena calidad, de tierras planas, en muchos casos de tierras irrigadas, de tierras de muy buen potencial, de tierras que estaban ya cultivadas con cultivos comerciales, con cultivos para el mercado, cultivos de exportación. Estamos hablando del henequén, estamos hablando de la caña, estamos hablando del café en menor medida, estamos hablando del algodón, que es extraordinariamente significativo en la laguna. Cárdenas hace una expropiación de tierras inédita, es decir, yo no creo que haya en el mundo una acción en un periodo tan corto de devolución de tierra a sus legítimos propietarios históricos, hacer justicia a los pueblos campesinos, los pueblos indígenas que habían sido expropiados. Esta decisión va acompañada de otras cosas. Cárdenas, por ejemplo, crea un banco, no se puede dotar a los campesinos de tierras de riego, de tierras de buen potencial, de tierras comerciales, si no se les apoya también para que puedan cultivarlas de manera adecuada, y esto implica la creación de un banco de crédito ejidal, después será banco de crédito, habrá un banco de crédito agrícola, finalmente el Ban Rural, pero el banco de crédito que crea Cárdenas inicialmente es un banco para darle crédito a los campesinos, a los ejidatarios. Este era el tema para mí en ese momento, y yo me preguntaba, ¿se le ocurrió a Cárdenas de pronto hacer una radicalización extraordinaria de del reparto agrario que había sido a cuentagotas y de tierras de mala calidad durante la década anterior y que habían tratado de frenar a toda costa, sobre todo el gobierno de Calles? Era un problema ideológico, era un problema del proyecto de Cárdenas, y que llegó a la presidencia y dijo, y ahora que soy presidente voy a repartir tierras por montón y voy a expropiar tierras por montón y voy a transformar a los ejidatarios en una potencia agrícola de este país. O hay otros factores y no solo la voluntad de Cárdenas. Y entonces me puse a explorar los antecedentes del movimiento campesino, y uno descubre que durante toda la década de los 20 hay un poderosísimo movimiento campesino, un movimiento campesino no corporativizado, un movimiento campesino que no se rinde ante el gobierno, que no le rinde pleitesía, un gobierno de campesinos rojos o de agraristas rojos, esa era la expresión con la que se identificaban, gentes como Úrsulo Galván, gente como José Guadalupe Rodríguez, gente como Primo Tapia en Michoacán, en Yucatán un agrarista que llegó a ser gobernador y que fue asesinado también por ello, y mientras gobernaba Felipe Carrillo Puerto. Es decir, tenemos toda una generación de luchadores campesinos, organizaciones campesinas muy radicales que no se plegaban al corporativismo gubernamental, como la Liga Nacional Campesina. Es decir, ahí estaban los campesinos después de la Revolución, ahí estaban los campesinos después del asesinato de Zapata, ahí estaban los campesinos después de la muerte de Villa, ahí estaban los campesinos en los años 20 luchando. Y si uno se acerca más al gobierno de Cárdenas, en los primeros años de la década de los 30, lo que ve son tomas de tierras, y tomas de tierras explosivas, incendiarias, confrontaciones, campesinos que son asesinados por estar ocupando latifundios, latifundistas que se arman, campesinos que también se arman porque los campesinos habían sido armados por necesidad para enfrentar los intentos golpistas. Es decir, Cárdenas se enfrenta a un campo explosivo, a un campo a punto de incendiarse, si no es que incendiado, a una presión campesina por radicalizar la reforma agraria, y Cárdenas, en efecto, radicaliza la reforma agraria. Habría que mencionar también que en el caso de La Laguna, que es una expropiación de gran importancia, había una huelga de los jornaleros agrícolas que deriva finalmente la transformación de los jornaleros agrícolas en ejidatarios. Mi conclusión hace 35 años es, la historia del cardenismo es la historia del movimiento social que empuja a Cárdenas en su radicalismo. El mérito está en el movimiento social. El mérito está en la lucha de los campesinos, y pues podíamos irnos al caso de la expropiación de la industria petrolera, y diríamos también los trabajadores de las empresas transnacionales que hacen huelgas y demás son los impulsores de la decisión cardenista de la nacionalización de la industria petrolera. Le atribuía yo pues al movimiento social un mérito que otras versiones historiográficas le atribuían al presidente Cárdenas, al general Cárdenas, como si fuera una decisión personal. Y sigo creyendo que esa lección es correcta.
Lo que hizo Cárdenas no hubiera sido posible sin este movimiento popular que lo respaldaba, sin este movimiento popular que lo presionaba, sin este movimiento popular que le exigía de algún modo que fuera más adelante de lo que habían ido los gobiernos anteriores. Sin una correlación de fuerzas, pues, que le permitiera enfrentarse a intereses tan poderosos como las transnacionales en el caso del petróleo y a intereses en ese momento todavía tan poderosos como los empresarios agrícolas y los terratenientes más o menos modernos. Entonces, sí, el movimiento social es, cuando menos, uno de los héroes del periodo cardenista y de las reformas que en ese periodo se operaron. 30 años después, vuelvo a acercarme al canterismo y descubro que el gobierno de Cárdenas tiene mucho más mérito que el que yo le atribuía hace 30, 40 años. Que sin duda, el movimiento social fue decisivo. Sin ese movimiento social no hubiera habido reformas cardenistas radicales. Pero las reformas cardenistas tenían que hacerse desde el gobierno. No podían hacerse de otra manera. Las reformas cardenistas se tenían que hacer desde el aparato del Estado. No se podían hacer de otra manera. No puedes expropiar 18 millones de hectáreas con tomas de tierras. No se puede, simplemente no se puede. Hay que ordenar el reparto agrario y esto hay que hacerlo desde el aparato del Estado. Si no están los campesinos presionando, no vas a poder hacer nada porque los terratenientes se van a oponer. Pero no basta con que los campesinos estén presionando. No se puede expropiar la industria petrolera y echarla a andar con una decisión de los sindicatos de los trabajadores de la industria petrolera. Tiene que ser un aparato de Estado el que opere esto. En pocas palabras, a estas alturas de la pelea, uno llega a la conclusión de que los héroes de la historia son los movimientos sociales, pero que hay también un protagonismo fundamental de los gobiernos que son, cuando lo son, capaces de responder a las presiones y a las exigencias de los movimientos sociales y a apoyarse en la correlación de fuerzas que estos movimientos sociales les generan. Y de otra manera, Cárdenas tampoco hubiera podido seguir adelante si no hubiera sido capaz de convocar él mismo al movimiento social, de provocar él mismo la movilización social. Entonces, hoy soy más gobernista de lo que era hace 30 o 40 años. Hoy creo que hay que apostar al movimiento social. Hoy creo que las transformaciones están en la calle. Hoy creo que hay que medir la correlación de fuerzas en términos de los grandes actores. Creo que sí, que los cambios hay que organizarlos abajo y a la izquierda para usar una fórmula, pero que para que esto cuaje se requiere una palanca, que es la palanca del aparato del Estado, y esta palanca, que es el aparato del Estado, tiene que operarse desde los gobiernos. Y lo digo porque estamos muy cerca del 18. Y yo no estoy apostando a que de aquí al año que entra los movimientos sociales van a cambiar a México. Los movimientos sociales deben estar ahí y ojalá que se desaten, ojalá que los jóvenes sigan movilizados, y los jóvenes y los no tan jóvenes que ahora estuvieron otra vez en la Ciudad de México en la solidaridad, que ojalá que los padres y los compañeros de Ayotzinapa sigan movilizados y lo van a seguir, que ojalá que el magisterio, que está en este momento en un impasse, el magisterio democrático, se vuelva a movilizar, que ojalá que el movimiento campesino indígena, catalizado o no por la compañera que lanza el Congreso Nacional Indígena como candidata, se movilice, ojalá que así sea, ojalá que el sindicato minero, que sigue haciendo huelgas, siga haciendo huelgas, pero si no se cambia el gobierno, todos estos procesos sociales se van a quedar cortos. Y la otra lección no la desprendo del cardenismo, sino que la desprendo de una analogía también con el cardenismo, que es lo que ha pasado en los últimos 15, casi 20 años ya, en los tres últimos lustros en el Cono Sur, en América Latina. Y lo que tenemos ahí es un ejemplo muy claro, primero, de protagonismo de los movimientos sociales. Sin los poderosos movimientos sociales, obreros y campesinos en Brasil, el Partido de los Trabajadores no hubiera podido acceder al poder. Lula nunca hubiera conquistado el gobierno, estuvo a punto 3 veces, finalmente lo logró en la cuarta. Sin el movimiento indígena y el movimiento de los cocaleros, de ninguna manera hubiera llegado Evo al gobierno de Bolivia. Sin el movimiento indígena, aunque se llevaba muy mal, finalmente no hubiera llegado Correa al gobierno de Ecuador. Las transformaciones de la Constitución de Bolivia, de la Constitución de Ecuador, no hubieran tenido lugar sin la participación muy poderosa del movimiento indígena y, bueno, sin los piqueteros y, en general, el movimiento popular argentino, los Kirchner no hubieran podido hacer lo que hicieron. El movimiento popular es el que hizo posible que hubiera gobiernos progresistas, pero el movimiento popular en América Latina, igual que el movimiento campesino y el movimiento obrero, tienen altas y bajas, tienen flujos y reflujos, y en un momento dado los gobiernos se quedan con la estafeta. En un momento dado el movimiento popular
le da una tarea, le da una misión a los gobiernos que tienen que ejecutar. Y entonces el protagonismo es de los gobiernos. Creo que en los últimos años, sobre todo en la segunda mitad de la primera década del siglo pasado, perdón, de este siglo, o sea, en los años 6, 7, 8 del 2000, lo que tenemos ya es un protagonismo de los gobiernos y no de los movimientos sociales. Bueno, sobre esto habría que reflexionar. Sin movimiento social el cardenismo no hubiera existido, no hubiera sido lo que fue, pero sin un gobierno con decisión y con una palanca estatal como la que el gobierno fue capaz de movilizar, los cambios no se hubieran dado. Si nos acercamos a la elección del 18, en medio de una desmovilización general del pueblo mexicano, no va a servir de nada esa elección. Si hay una movilización general del pueblo mexicano, esa elección puede coadyuvar al cambio generando arriba las condiciones que también se han generado abajo. Esta es mi experiencia. Tengo pues una doble relación con el general Cárdenas. Primero decir, Cárdenas no lo hizo todo, Cárdenas no era el factotum de los cambios reformistas de la década de los 30, sino que lo era el movimiento popular, y hoy reconocer que ese movimiento popular no hubiera ido muy lejos, como no fue muy lejos, si no hubiera habido un gobierno capaz de responder a sus retos y a sus provocaciones. Esta es mi acercamiento, o este es mi acercamiento a Cárdenas, y me hubiera gustado decírselo a su hijo, naturalmente, pero no está aquí. Le paso el micrófono a Francisco González Gómez. Buenas tardes a todos. Dos peticiones. Una, para que recordemos solidariamente a todas las víctimas del terremoto pasado, que abramos un espacio para pensar en la lucha de los damnificados en todo el país y que levantemos la consigna de no queremos crédito, queremos reconstrucción. Si hubo dinero para rescatar a los bancos y seguimos pagando la deuda de Fobaproa, este año están presupuestados, fíjense bien, 36 mil 800 millones de pesos para seguir pagando una deuda que ya creció, es más grande que hace 19 años. Y vamos a seguirla pagando durante, bueno, mis nietos la van a seguir pagando. También tienen dinero para rescatar a los ingenios. Se arruina el ingenio, le mete mantenimiento, lo recupera el gobierno, le mete mantenimiento y lo vuelve a concesionar o a vender, y así llega el negocio. Y lo que todos vivimos, las carreteras. ¿Cuántas veces no ha rescatado a la empresa de la carretera Acapulco? N veces. Si hay dinero para rescatar los negocios privados, hay dinero, debe haber dinero para rescatar la vivienda de la población, sobre todo en las áreas más humildes. También les quiero pedir su benevolencia, porque ando medio malo de la garganta y luego puede ser que me falle. Si me gana la tos, me perdona. El recuerdo de toda nuestra generación es, desde el punto de vista del gobierno, nuestras referencias es el cardenismo. Ahora algunos han sacado que López Mateos, que porque dijo que quien vendiera la industria privada estaba traicionando al país, y circulan en las redes ese discursito de
de López Mateos, pero olvidan al verdadero impulsor de este país, al general Cárdenas. Y conforme hemos aprendido, y me da mucho gusto la intervención de Armando, porque finalmente Armando es algo así como maestro de toda nuestra generación, por lo menos mío. Entonces, hemos apreciado, y de una manera un tanto diferente, yo creo que más rica y más completa, la obra del general Cárdenas. Porque entendemos mejor la correlación de fuerzas sociales, las circunstancias internacionales en que se movió el general Cárdenas. ¿Hubiera sido posible la expropiación petrolera si no hubiéramos estado a las puertas de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que no. Nos hubiera pasado lo mismo que le pasó al primer ministro de Irán, Mossadegh se apellidaba, que intentó expropiar las empresas petroleras, le dieron golpe de Estado, lo llevaron al juicio y hasta donde recuerdo lo mataron. ¿Y subió el Shah de Irán? ¿Hubiera sido posible, como dijo Armando muy bien, hubiera sido posible que se recuperaran 18 millones de hectáreas, de las cuales la mitad eran de riego, sin el impulso de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, de la gente de Carrillo Puerto en Yucatán, de los Primo Tapia en Michoacán, sin un impulso de un movimiento campesino que demandaba la tierra y que la exigía? No, porque como nos enseña la historia, nos dicen que son los individuos los que la hacemos. Y en realidad, los individuos nos convertimos en los portavoces, en los que encabezan los grandes movimientos sociales, las grandes movilizaciones, expresan algo. Y efectivamente, muchas veces se convierten en mitos, se convierten en personajes ideales, casi en seres sobrehumanos. Oigan, qué barbaridad que Hidalgo tenía dos hijas reconocidas y dos hijas por allá, que Morelos tenía tres hijos, que Mariano Matamoros, que también era cura, procreó con su prima hermana un hijo. ¡Ay, cómo es posible! Probablemente eso ni contara en la historia si no hubieran estado vinculados y expresando un gran movimiento social, un terremoto social. Y el general Cárdenas supo entender sus circunstancias y supo aprovechar hasta donde las mismas condiciones del país y de la situación internacional le permiten avanzar. Hoy podemos ver cómo en buena medida el fracaso de Brasil tiene que ver con un cambio en las circunstancias internacionales, cómo el fortalecimiento de la derecha en muchos países está vinculado con esos cambios que nos afectan a todos. Y tenemos que medir también la correlación de fuerzas internas. Decimos, no, es que el general Cárdenas no hizo. El general Cárdenas vinculó sometiendo a los sindicatos al gobierno. ¿Y qué hemos hecho nosotros para rescatar a los sindicatos? El problema es, ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo desde la izquierda? ¿Qué se hizo desde los luchadores sociales? Desde los que se proponían en aquella época una revolución más parecida a la de octubre y menos a la mexicana. Y sobre todo, en los años posteriores,
¿Qué hemos hecho para rescatar a los sindicatos? Podemos revisar los periódicos y ver las movilizaciones sindicales. Acaba de ganar un sindicato allá en Sonora. Sonora, bueno, en el norte, Sonora, Baja California. Acaba de ganarle un recuento a la CTM. ¿Ganaron? ¿Quién ganó? ¿El dirigente? No, ganaron la gente. Porque sin la gente no somos nada. Y eso el general Cárdenas lo entendió. Por esa razón, el general nos marcó a muchos. A mí en particular, a la generación mía, nos marcó las circunstancias internacionales, la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita, las revoluciones contra el colonialismo. Pero nada comparada con la Revolución Cubana, ¿no? Pero también al general Cárdenas. Mi recuerdo del general Cárdenas es diciendo un discurso en el Zócalo, en la manifestación de protesta por la invasión de Playa Girón. Eso no lo hacen a veces ni izquierdistas, que no se atreven a salir a la calle y a luchar por las convicciones. Y si queremos recordar a fondo la labor del ingeniero del general Cárdenas, tenemos que recordar que siempre estuvo activo y que cuando encontró la coyuntura volvió a vincularse para intentar impulsar a la izquierda y al movimiento popular independiente en este país. A él también lo cimbró la Revolución Cubana. Viajó a Cuba. Estuvo ahí junto a Fidel y frente a, y junto al Che, ahí en el mausoleo, ahí de la Plaza Martí. Y se activó, impulsó la construcción del Movimiento de Liberación Nacional, Movimiento por la Liberación Nacional, por la soberanía, bueno, un montón de cosas. Era muy largo, es muy largo el título, se me olvidó. Lo hizo en 1961, y lo hizo también para oponerse a la política de Ruiz Cortines y de López Mateos en contra del movimiento sindical que en los años 56 y 58 alcanzaron el más grande auge de mediados del siglo XX. Medía las condiciones. Y entonces el general Cárdenas impulsó, quiso construir el Movimiento de Liberación Nacional. Y ahí estaban metidos Carlos Fuentes, González Pérez, Víctor Flores Olea y muchos más. Y luego se fueron. Y ya estábamos muchos jóvenes que hicimos lo que pudimos. Algunos, allá estaba el licenciado Armando Castillejos, que defendía sindicatos independientes. Algunos nos ligamos al licenciado Castillejos y a su esposa Adelita y participábamos en la organización de sindicatos independientes. Pero mientras tanto, otros se dedicaban, diciéndose igualmente de izquierda, comunistas y demás, se dedicaban a fomentar sus viajes como un pariente de Armando que lo niega, que es Roger Bartra, que siempre fue turista internacional, aunque se decía militante del Partido Comunista. Pero ahora es defensor de la derecha, junto con Krause, son las cabezas visibles del neoliberalismo. Entonces, el problema no es lo que hacen los grandes dirigentes nada más, sino hasta dónde creamos las condiciones para que haya verdaderos grandes dirigentes y hasta dónde creamos con nuestro movimiento, con la acción de las masas, con la acción de la gente, las condiciones para llevarlo a cabo. Por eso cuando dice no, es que Cárdenas terminó de afianzar el presidencialismo mexicano, ¿qué queríamos que hiciera? Me gustaría mucho que alguien sensatamente me diera una respuesta a esa pregunta. ¿Qué querían que hiciera? Tenía enfrente
al general Joaquín Amaro, secretario de la Defensa, que nada más estaba esperando una indicación para levantarse en armas. A Saturnino Cedillo, que tenía unas milicias campesinas en San Luis Potosí, también igual. A Juan Andreu Almazán, que se lanzó a la presidencia y después de que se dijo robado, ¿no es cierto? Cuando Ávila Camacho se dijo robado, dijo, no, vamos a defender, a como dé lugar nuestro triunfo, y agarró, y como no logró el aval de los gringos, se fue a La Habana. A Manuel Pérez Treviño, que había sido presidente del partido oficial, tenía enfrente a esos que tenían fuerte presencia en el ejército, y tenía la presencia de los enclaves petroleros. ¿Qué vamos a hacer? Porque el proceso de centralización del poder en México no se da con Cárdenas. Con Cárdenas se da una institucionalización en torno del presidencialismo. Pero si le escarbamos un poco, desde Juárez, el centralismo no cantaba mal las rancheras, y ya no se diga con Porfirio Díaz. Y con los sonorenses, ese proceso de centralizar el poder tiene que ver con el escaso nivel de desarrollo de una burguesía propia que construya su propia economía capitalista. Eso pienso, y es una hipótesis a discutir. Porque cuando justamente, ya me están cortando, yo pedía que me habláramos poco, pero justamente cuando estamos viendo cómo se comporta la burguesía mexicana, encarnada por los ricos, por los poderosos, porque no se puede decir que los monopolios como el de Slim, como el de Cemex, como el de Bimbo, no son monopolios incluso transnacionales o medios transnacionales, se doblegan. Una parte de nuestra realidad es entender que nunca hemos tenido una burguesía con iniciativa propia y con impulso propio, y que el impulso para construir esa nación, para rescatarla y para garantizar su independencia, solamente puede venir del pueblo, solamente puede venir de la gente. En 1935, acaba de tomar la presidencia el general Cárdenas, y había un auge obrero, había una gran cantidad de huelgas que el gobierno se negó a reprimir, el gobierno del general Cárdenas se negó a reprimirlas, dejó que avanzaran, permitió que hubiera la negociación con los empresarios, que se llegara a acuerdos. La intervención del Estado fue en ese sentido, no en un sentido represivo. Pero había mucha molestia entre la burguesía y entre la gente cercana al callismo, que Calles seguía sintiéndose el jefe máximo, apenas llevaba un año, menos de un año en el gobierno el general Cárdenas. Y entonces estaba muy molesto Calles por esa situación de caos y de anarquía, según él, que se estaba generando con tantas huelgas en el país. Y le mandó a un personaje, al senador Ezequiel Padilla, a sondearlo, a hacerle una entrevista de prensa. Y le pregunta, le dice Ezequiel Padilla al general Cárdenas, todo el arte de un hombre de Estado, interrumpió Padilla, consiste en saber combinarse con la fortuna. El periodo presidencial de usted puede pasar a la historia como el constructor de nuestra grandeza económica. Y le contesta el general Cárdenas, no vivimos en los tiempos en que basta fundar una prosperidad a secas. Correríamos el peligro del porfirismo. Creyó que estaba afianzando la prosperidad y solo estaba preparando la revolución. No podemos entrar en el franco periodo de seguridades sin destruir los viejos moldes de una injusticia, de una injusta organización económica. Todavía Padilla lo provocó
Y le dice, sí, sí, nadie discute la justicia social. El dilema ya no se plantea entre el laissez-faire y el comunismo, sino entre la economía bien dirigida y el caos. Y le contesta el general, y una economía bien dirigida reclama como base fundamental hacer justicia a las clases trabajadoras. Sí, estaban hablando dos lenguajes distintos. Unos estaban mucho en la lógica del viejo porfirismo, el progreso, el crecimiento económico. Y el general Cárdenas no perdía de vista cuál era su objetivo, lo que él veía como el objetivo. Es la prosperidad, sí, pero de las clases trabajadoras, de los campesinos, de los indígenas. Bueno, el diálogo sigue, ese está en la biografía de Fernando Benítez, es muy interesante, porque desde 1935 yo creo que sí tenía claro el general Cárdenas qué es lo que iba a buscar y cuáles eran las dificultades políticas, porque eso era ya un aviso del callismo, de Calles, que le estaba enviando la señal de que se alineara o, como dijo Francisco, ahí estaba una parte del ejército, Cedillo en San Luis Potosí sobre todo, dispuesto a encabezar una revolución apoyado por las empresas petroleras. Y estaban esperando el momento. Y lo sabía el general Cárdenas, sabía que eso estaban preparando. ¿Y cuál era su estrategia para prepararse frente a eso? Tener una base popular amplia que defendiera el proyecto que estaba construyendo y que él representaba y que sí tenía claro, sobre todo en cuanto a la cuestión agraria. Luego vino la coyuntura de la expropiación petrolera. En efecto, como dice Francisco, sin una coyuntura internacional favorable, no hubiera sido posible hacer la expropiación petrolera. Pero alguien tenía que ver la coyuntura y actuar en consecuencia, y además con gran audacia, porque se estaba enfrentando a los dos grandes poderes del mundo, Gran Bretaña y Estados Unidos, que estaban, por supuesto, dispuestos a amenazar, incluso con un desconocimiento del gobierno del general Cárdenas. Estaban dispuestos incluso, en el caso, eso decían los petroleros, a una intervención de Estados Unidos a México. Estaban dispuestos a eso. Estaban dispuestos a promover una rebelión encabezada por otros generales mexicanos que ya se estaban preparando, decían ellos, declaraban en Estados Unidos, ya se están preparando para tumbar a ese dictador que es el general Cárdenas. Lo sabía todo el general, sabía que eso estaba pasando y tenía como plazo esos dos primeros años de su gobierno para crear las condiciones, la base de una sociedad que defendiera su proyecto, no de, solo de él, el proyecto de los campesinos. Eso pasó en 1935-36, todavía faltan dos años para la expropiación petrolera, pero estaba claro cuál era su proyecto. Después, cuando hubo la coyuntura, lo hizo además con una gran habilidad política e incluso con un pensamiento, como él era un militar, un pensamiento estratégico. ¿Cuándo hacer? ¿En qué momento dar a conocer la expropiación petrolera? ¿Cómo hacerlo? Y lo hace planeado de una manera excelente, da el golpe en el momento de que hay que darlo y la coyuntura le permite después negociar, hacer que primero el gobierno de Estados Unidos y después no le queda remedio a Inglaterra, aceptar el derecho de México sobre el subsuelo de este país, ni más ni menos. No tenemos, era lo que había detrás del planteamiento cardenista, no tenemos por qué pedirle a los extranjeros nuestro subsuelo. No tiene sentido, es nuestro subsuelo. Eso habría que recordárselo a los que hace dos años privatizaron el petróleo. Regresar, ese subsuelo es de la nación. No tenemos por qué pedírselo a los extranjeros. Bueno, el absurdo del gobierno actual es que incluso intentó utilizar la figura del general Cárdenas para justificar la privatización. Hizo una gran campaña de medios con la imagen del general Cárdenas como un paso más en la línea que pensó el general Cárdenas desde 1938, expropiando y echando del país a las empresas transnacionales. En realidad él estaba pensando que ese era un paso
para después decirles que vinieran y que retomaran su puesto en este país. Bueno, era absolutamente absurdo y sin embargo una campaña de medios y la televisión, que los anuncios que promovían los beneficios de la privatización salían con la imagen del general Cárdenas. Absurdo. El caso es que en ese momento se necesitaba, en efecto, la coyuntura mundial, pero también una gran decisión y una gran audacia. No era fácil ni estaba claro cuál iba a ser el resultado de esa acción que finalmente se tomó expropiando a las compañías petroleras. Bueno, le paso el micrófono otra vez a Armando antes que se nos acabe el tiempo. No, yo quisiera que pudiéramos utilizar, todavía nos quedan como 20 minutos para conversar con ustedes. Solo decir un par de frases. Trataba yo de explicar que sin la resistencia de los campesinos agraristas, de los agraristas radicales, de los agraristas rojos, durante los años 20, una resistencia feroz que los gobiernos, primero Obregón, luego Calles y luego detrás de los gobiernos el Maximato, terminaran o dieran por terminada la reforma agraria, la presión continua, las muertes, los asesinatos, José Guadalupe Rodríguez, Primo Tapia, todos ellos mueren en esa lucha. Estas luchas hubieran sido no inútiles, porque finalmente alguien hubiera recogido la estafeta, pero no hubieran tenido la culminación que tuvieron si no hubiera estado Cárdenas en el gobierno, si no hubiera llegado Cárdenas al gobierno y no hubiera sido capaz desde el gobierno de tener la visión política y la decisión política que tuvo. Cambiándome a otro Cárdenas, como no está, puedo hablar de él. Sin los movimientos obreros, campesinos, urbanopopulares, magisteriales de los años 70 y primeros 80, pienso yo, lo que se llamó las insurgencias populares, la insurgencia obrera, la insurgencia campesina, la insurgencia urbano-popular, la insurgencia del magisterio, sin estos movimientos sociales que no lograron muchos de sus objetivos y que fueron frenados por el gobierno y en muchos casos reprimidos, creo yo que Cárdenas no hubiera podido ganar, ahora sí estoy hablando de Cuauhtémoc, del ingeniero, no hubiera podido ganar la elección del 88, que la ganó, como todos sabemos. Estos movimientos hicieron posible después, al transformarse movimientos sociales, movimientos gremiales, movimientos reivindicativos, en un movimiento cívico, que un personaje que no tenía un partido, que no tenía una organización, que no tenía dinero, que no tenía acceso a los medios, que se apellidaba Cárdenas, eso ayuda, claro, naturalmente, que era el hijo del general, nada menos, pero que no tenía mucho más que eso que ofrecer y su proyecto, su intención, su voluntad, pudiera ganar una elección, y ganarle una elección al Partido de Estado, ganarle una elección a Carlos Salinas. Lamentablemente nos arrebataron esa elección, lamentablemente nos hicieron un fraude. Si el ingeniero Cárdenas hubiera sido el segundo Cárdenas en el gobierno de este país, no hubiéramos tenido neoliberalismo, ¿se imaginan? Chingada madre. Este país sería otro, de verdad sería otro. Los movimientos ahí estaban, la fuerza social ahí estaba, la voluntad popular ahí estaba, no hubiéramos ganado la elección sin esa voluntad popular. Nos faltó poder amacizar un gobierno con decisión y voluntad para darle cauce a este movimiento social. Si en 2006, que volvimos a ganar y que nos volvieron a hacer fraude, no hubiera pasado ese fraude y hubiéramos logrado consolidar ahora ya no el gobierno del hijo del general, sino el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el movimiento lo tenía. Aquí para los chilangos es muy evidente las grandes movilizaciones, el millón de personas en la calle contra el desafuero. Si además de ese movimiento y de esta fuerza hubiéramos tenido el gobierno, a partir de 2006 otro gallo nos cantara, no tendríamos los cientos de miles de muertos y de desaparecidos que tenemos. Y entonces mi lección y mi aprendizaje del cardenismo, del histórico, del de Lázaro, del más reciente de Cuauhtémoc y de otras experiencias de carácter electoral es que hay que tratar de ganar elecciones para que el movimiento popular, la fuerza popular, el movimiento que desde abajo presiona
tenga una salida también arriba en un gobierno democrático, en un gobierno reformista, en un gobierno de izquierda. Creo que es algo que debemos aprender del cardenismo y estamos a tiempo de aplicar estos aprendizajes el año que entra. Hasta ahí. Bueno, para cerrar esta segunda vuelta y después ver si hay tiempo para que haya algunas preguntas de parte de ustedes, le voy a dar otra vez el micrófono a Francisco. El general Cárdenas hizo en 61, cuando la fundación del movimiento para liberar la soberanía, la paz, la etcétera, etcétera, latinoamericana, hizo un discurso hermosísimo que no tuvo eco en la prensa, porque efectivamente estaba confrontado el general Cárdenas con el presidente López Mateos. Y después retomó este discurso e hizo un discurso que yo creo que es poco conocido en la Universidad Obrera, en donde hace una especie de balance de su gestión. Voy a leerles resumidamente unas líneas al respecto. Dice: no pude, en la coyuntura internacional no pude darle hacer mi candidato a Mujía, que era mi amigo. Había que tomar en cuenta la coyuntura internacional. Y bueno, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero la clase campesina organizada tenía la tierra y el fusil. Los maestros organizados cumpliendo su misión en los centros urbanos y rurales, los empleados del gobierno con su estatuto jurídico, numerosos jefes que no lucraron jamás en el movimiento revolucionario, tenían cariño para el régimen. En la labor que realizamos, sin tener más aspiración que las demandas populares, a mí me guió lo siguiente, dice: yo no estuve en ninguna universidad, cursé hasta el cuarto año de la escuela primaria en Jiquilpan, pero mi aprendizaje lo realicé en la Universidad del Campo Mexicano. Mi espíritu se templó en las enseñanzas que recibí del pueblo. Por esta causa aprendí que el hombre aislado nada vale, que lo único que cuenta en verdad son las agrupaciones de los hombres. Esta experiencia me permite decir a todos que es el momento de marchar organizados. Los intelectuales deben agruparse deben incorporarse en las agrupaciones de su elección, porque unidos a la clase trabajadora pueden prestar valiosos servicios. Es cierto que tuvimos que obrar con energía contra algunos, porque era indispensable darle respetabilidad a las instituciones de nuestro país, sin importarnos de nadie, la amistad de nadie, sino los intereses de México. Como ven, Cárdenas no terminó ni la primaria. Como no la terminó Villa, como no la terminó Zapata. Ayuda a la universidad, sí ayuda, y a veces, muchas veces no ayuda. Algunas veces echa a perder a la gente. Entonces, yo creo que debemos entender la gran lección que nos deja el general Cárdenas. Dije ingeniero Cárdenas hace ratito, perdóname, señor general. El general Cárdenas, cuando estaba en la presidencia, unificó a la mayoría del pueblo mexicano. Lo logró. Cuando vio la necesidad y la coyuntura internacional con la revolución cubana, con la agresión de Estados Unidos a Cuba, con el proceso descolonizador a nivel mundial,
con la política reaccionaria de López Mateos contra el movimiento obrero y de Ruiz Cortines, en ese momento Cárdenas salió de nuevo a la vida pública política, porque nunca se fue de la vida política, pero públicamente salió a fundar lo que ahora conocemos como el MLN, conocíamos como el MLN, para intentar que unirnos, para tratar que estuviéramos, actuáramos organizados. Hoy es igual, guardando las diferencias de las analogías, de la, ningún hecho histórico se repite. El problema es, en 18, ¿vamos a permitir que nos vuelvan a hacer fraude? ¿Vamos a permitir que nos roben de nuevo la presidencia? ¿Vamos a permitir que intereses mezquinos saquen candidatos independientes por todos lados, frentes parciales, falsos, que unen al, bueno, ya no son de izquierda los del PRD, y a la una a, con la derecha de izquierda con la derecha de derecha? ¿Vamos a permitir que la esposa de Calderón nos gobierne? Entonces, nos guste o no nos guste, critiquemos lo que critiquemos, que yo critico mucho y todos mis amigos lo saben, no en privado sino en público a López Obrador, voy a trabajar desde ahorita, estoy trabajando por su elección y voy a trabajar para que ganemos, porque no, si gana él, no gana él, ganamos nosotros. Bueno, sí, ¿no? Bueno, tenemos unos cuantos minutos si alguien quiere preguntar o intervenir muy brevemente. A ver, ahí hay una. ¿Tenemos otro micrófono? Buenas noches. ¿Por qué cuando se habla de un personaje histórico como ahorita, en este caso Cárdenas, la mesa me pareció hasta cierto punto como muy romántica, como el general acá, el general con flores, ¿no? Cuando también tiene su punto negro, ¿no? Y a veces puntos tan negros. Yo personalmente no creo que Cárdenas haya sido, fue de hecho el que empieza a construir los sindicatos que en algún momento pues fueron también y que da origen al clientelismo que hoy tenemos, ¿no? Como que para mí sería el gran precursor de este priismo que hoy es, nos está consumiendo y nos está matando, ¿no? Hay otros libros de historia donde ponen la otra cara de Cárdenas, esta cara oscura, negra, donde precisamente estos movimientos, tanto campesinos como también sindicales, es donde precisamente él trata de controlar por medio de este clientelismo naciente estas instituciones como la CNC, ¿no? Otro punto que también me parece muy sustancial es cuando la guerra es el movimiento civil de España, que acobija a varios intelectuales, cuando supuestamente otros estados no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estaban respetando esa autonomía. En cambio, él sí mostró esta especie, pues, de acobijo, saliéndose, digamos, de las normas internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay que poner también los otros matices y no estar todos así como, ay, lo romántico, lo bonito de un personaje histórico, ¿no? Está bien. No, lo que no tiene razón es en lo último, de que se salió de la legalidad para darle entrada a la migración española. Eso no es cierto. Al contrario, quienes estaban violando la legislación internacional eran Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Ellos sí estaban violando incluso un acuerdo que ellos mismos habían tomado. Entonces, esto último que dijiste no es cierto. Lo otro, por supuesto, que es muy discutible, es otro punto de vista. Sí, hay un fenómeno que acudimos frecuentemente a él, que es juzgar el pasado remoto por el presente. Entonces, de repente, Robespierre culero pues tiene la culpa de que llegó luego Napoleón, ¿no? Pinche Zapata y Villa ahí deslomándose junto con las masas norteñas y sureñas para hacer una revolución, para abrirle la puerta al pinche Obregón o a Calles, peor todavía. El desgaste de un proceso revolucionario, o sea, cuando usas la palabra el antecedente de la construcción del charrismo,
pues hay factores que jugaron, entre otras cosas, toda la operación de Miguel Alemán para desmontar los sindicatos industriales, que es cuando verdaderamente le da poder al charrismo. ¿Que hay una visión estatalista corporativa en Cárdenas? Yo creo que sin duda la hay. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su educación? ¿Cómo entiende el aparato del Estado surgido de la revolución? Cárdenas no es un zapatista y fue accidentalmente un villista durante un brevísimo periodo de su vida. Cárdenas es un hombre de los sonorenses, al fin y al cabo. Entonces, lo que lo hace fascinante al personaje y romántico, y a mí la palabra me gusta, la palabra romántico me gusta, no sé si hay, porque a algunos les disgusta la palabra romántico. Lo que lo hace fascinante es la ruptura de rumbo respecto a la continuidad de Calles y lo que el Calles estaba construyendo. Su solidaridad con la República Española, maravillosa, con los etíopes, que no se sabe casi nada de los envíos de armas mexicanas a la defensa de los pobres etíopes acogotados por el fascismo de Mussolini. La manera como se construye la nacionalización petrolera. Tenemos que reinformar sobre todo esto. En origen un movimiento sindical, la cerrazón de las compañías, la coyuntura internacional. Y de repente alguien llega y me dice, pero Cárdenas le vendió el petróleo a los nazis. No, no mames. Estudiemos seriamente la historia y veamos qué fue lo que pasó. Cárdenas, ante el bloqueo de las siete compañías, lo pone en el famoso mercado spot, el mercado del petróleo abierto, donde vendes al comprador, y los nazis compraron, claro, evidentemente, pero no hubo una operación de refinanciación del nazismo alemán vía Cárdenas. El debate sobre el movimiento campesino, pues Armando lo dijo muy bien, él va, lo que hace es despertar sectores y luego darles voz. La manera como reparte las tierras del yaqui es absolutamente ilustrativa de un modelo del estilo cardenista, y uso la palabra estilo, que me gusta un chingo, por cierto, que es la siguiente: los yaquis están chingue y jode, no nos han devuelto la tierra, nos la robaron, Obregón nos traicionó, Madero nos traicionó, todo el mundo nos traiciona, devuélvanos la tierra de las siete, de las ocho pueblos. Y entonces Cárdenas manda a un comunista que tiene ahí en el closet de los intelectuales cercanos a que le haga un informe. Se lo hacen 40 días durmiendo en los pueblos. Regresa y le dice, tienen razón. ¿Y Cárdenas qué hace? Toma un pinche tren, se va y se sienta en el yaqui, en cada uno de los ocho pueblos, con los ancianos, y decreta la nacionalización, no de todo, sino de un tercio de las tierras que les habían robado los yaquis. Esta interacción no se da en la historia de México, no se vuelve a dar bajo ninguna forma. Un presidente que se reúne con comunidades, o la manera como se construye el reparto agrario de la laguna, pues porque viene de abajo, y la decisión de armar a los campesinos laguneros, cosa que casi nadie ha estudiado, como Cárdenas llena de fusiles la laguna para que defiendan la tierra expropiada. Yo creo que lo menos que se merece Lázaro Cárdenas es una revisión tan crítica como queramos, pero muy informada, y no la tenemos. Tenemos una visión oscura, desinformada y apologética, absolutamente desinformada. Pero si me piden el resumen, yo digo, Lázaro, regresa, vámonos juntos a caminar en la calle para el 18. Bueno, alguien, no me aguanté, yo ni de eso. Sí, hay el micrófono, por acá. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dicen ustedes. No estoy muy de acuerdo con lo del señor de allá. Una cosa que no dijeron, una cosa muy importante de la cuestión internacional del general Cárdenas fue la cantidad tremenda de judíos que salvó durante la Segunda Guerra Mundial. Le ordenó a su embajador en Francia, Gilberto Bosques, que en plena Guerra Mundial y con Francia ocupada, alquiló un castillo y no sé cuántos cientos o miles de judíos salvó, y eso no lo habían mencionado, pero me parece muy importante. Nada más. Allá hay más manos levantadas allá. Ah, bueno. Es una intervención muy breve.
En relación también a la política exterior de Cárdenas, una de las grandes cosas que hizo es que también le abrió las puertas a revolucionarios que no eran aceptados en ninguna parte del mundo. Dos ejemplos muy importantes, Trotsky, a quien la mayoría conoce, pero también un ejemplo fundamental es Víctor Serge. Quisiera que nos pudieran ampliar una faceta del general que a lo mejor no se toca mucho, que es su legado en la cuestión ambiental. Mientras hacía el reparto agrario, también creaba reservas forestales, creaba parques nacionales, que también era una cuestión de utilizar las reservas forestales o las reservas naturales como un impulso económico, pero aparte el general se ve que tenía esta relación personal con la naturaleza, como un agente de campo, como esta cuestión, esta anécdota que hay de que antes de firmar, de oficializar la expropiación petrolera, lo que hace fue a un viaje al Nevado de Toluca a nadar en el lago, porque tenía una relación estrecha realmente. Sí. ¿Había alguien más allá? Buenas noches. Refiriéndome al comentario del joven, quiero decirle que yo, más que romántico, considero que el general Lázaro Cárdenas fue un gran hombre que se relacionó y se integró con los campesinos. Yo pertenezco a una comunidad de Oaxaca, en donde para nosotros fue nuestro padre. Él caminaba de la mano con el más humilde de las personas. Quizás eso no lo entiende el joven, porque no es lo mismo vivir en una comunidad aislada de 100, 200 personas y que un general, que fue el mejor presidente de México, que hizo la expropiación petrolera y tantas cosas más, se llegue a dormir en una cabaña de la Mixteca y que ahí nos haya construido una presa para fomentar no solamente la agricultura, sino la pesca que en la Mixteca se desconoce. En el estado de Oaxaca tenemos miles de escuelitas de 100, 200 niños o menos tal vez, con el nombre del general Lázaro Cárdenas. Respecto al ingeniero, ahí sí lamento mucho, porque no perdimos la presidencia, la dejamos perder, pero por todas sus negociaciones que el ingeniero realizó a escondidas de todos los que estábamos en el Zócalo. Eso debemos tenerlo muy presente. Ya cerramos, ¿no? Es que hay un… A ver, les explico. Aquí, entre gitanos no nos leemos las manos, hablamos claro. Hay un personal de que trabaja en la feria que tenemos a las 8:30 como hora límite y luego si no los mandamos a su casa en mal transporte y teniendo que pagar y tienen que apagar los foros, cerrar, limpiar, bla, bla. Entonces nos comprometimos a terminar foros a las 8:30. Al margen de eso, si nos damos 10 minutos más o menos, no creo que se vaya a afectar demasiado. Si luego todos compran los libros que hay que comprar corriendo y salen corriendo de aquí. Esa es la explicación de por qué este debate, que podría ser interminable, no lo puede ser. Y respecto a la figura de Cuauhtémoc, yo solo añado una cosa muy breve. Podrás estar en desacuerdo con él, con una cosa o en otra, en un momento histórico o en otro. Pero negar que Cuauhtémoc Cárdenas rompió la dictadura de este país priista y abrió la puerta para la democracia es un hecho histórico muy poco discutible. Y de jodida, pues hay que reconocerle eso, agradecerlo y luego mantener tantas posiciones críticas, divergencias y diferencias como queramos. Eso respecto a Cuauhtémoc. Última intervención ahí.
¿Sabían ustedes que Lázaro Cárdenas en 1935 funda el Instituto Politécnico Nacional? Funda la Universidad Obrera que está aquí atrás. Funda las preparatorias obreras, de las cuales ya existen muy pocas. Pero además, hace 66 normales rurales socialistas, de las cuales ya solamente desde Miguel Alemán han empezado a cerrarlas y ya solamente quedan 16. Por eso es que Peña Nieto desaparece a 43. ¿Con el fin de qué? Decirle al director, no tienes la suficiente matrícula, vamos a cerrar ya Ayotzinapa. Ahorita por el clamor de todo el pueblo, ¿de dónde están los 43? No han cerrado esta normal, pero ya solamente quedan 16. ¿Sabían ustedes que Pemex tenía la segunda flota petrolera más grande del mundo? Esto es, son datos que nos está dejando Lázaro Cárdenas. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, sus intervenciones. Nos vemos en la próxima, que no sé cuándo sea, pero nos vemos en la próxima. Tenemos una oferta de libros. La última.